Quiero que pruebes esto. Te veo con tu carita de cansado, así que el té de la mami es lo que te va a levantar. Yo creo que es el té perfecto para comenzar el año. ¿Te gusta? Sí. Bueno, esto aquí no solamente te da energía, sino Te que limpia el también... corazón, te da ganas de trabajar, te da lo que tú quieres, porque de ese se trata tener nuevas metas este año, ¿no? Así es. Así que vamos a empezar un año lleno de ganas positivos. Y te tengo de sorpresa un roscón de reyes. Bueno, la receta me la dio tu tía Alexandra. Pero se lo voy a dedicar a Renatito porque lo íbamos a preparar juntos, pero resulta que ya me regresé, teníamos tanto que hacer y finalmente nunca la preparamos. Así que Bueno, me lo quedé con ese increíble es que pendiente. siempre es una rosca diferente, así que aunque digas que es una receta, seguramente no la he probado. Así es. ¿Y tú qué tienes en tu buen plan? Me voy de paseo, así que no se muevan, porque sorpresa. ¿En serio? Bueno, vamos a verlo. Bienvenidos al pan nuestro. Tómate tu tecito. Sí, gracias. Según cuenta la tradición cristiana, Gaspar, Melchor y Baltasar, los tres reyes magos, llegaron hace más de 2000 años a celebrar el nacimiento del niño Jesús, portando tres regalos: oro, incienso y mirra. Estos regalos, en ese tiempo, eran considerados como curativos. Melchor fue el encargado de regalar la mirra al niño Jesús, Gaspar le obsequió con el incienso y Baltasar le entregó el oro. Como has podido observar, el incienso, la mirra y el oro son elementos muy importantes para los Reyes Magos y para la historia cristiana. Iniciamos este mes haciendo una deliciosa receta, un roscón. Ayer fue Día de Reyes, pero este roscón no solamente es para reyes, es una golosina, es muy rico porque tiene frutos secos y queso. Así que lo que yo hice fue primero unir dos paquetes de masa de hojaldre. Le voy a poner harina para poderle estirar y que no se me pegue. Cada vez que manipulamos nosotros masa de hojaldre tenemos que tener mucho cuidado de no calentarla. Entonces utilicen algún tipo de bolillo que sea, se mantenga frío. Este, lo bueno es que se puede llevar al refrigerador y mantiene fría la masa. Pero no la estén manipulando con las manos, que siempre calientan la masa. Vamos a coger y hacer un rectángulo, porque quiero hacer unos triángulos. Entonces tengo aquí mis asesores que me están diciendo cómo tengo que hacer. Como mis triángulos son grandes, necesito un rectángulo grande. Esta receta me la dio mi hermana, Yaña Alexandra. Planeamos que íbamos a estar juntas cocinando y que íbamos a hacer este roscón, así que lo prometido es deuda. Le debí este roscón a mi sobrino Renatito, así que estoy feliz de hacerlo y que él vea que sí le di importancia a su receta y que él lo pueda hacer en su casa, aunque ya no lo podamos hacer juntos, pero espero que lo hagamos juntos pronto. Así que te mando un beso, Renatito. Mira, eso es muy divertido. Vamos a necesitar ahora un cuchillo o algo para cortar. Esto te sirve, que es el cortador de pizza. Tenemos que hacer primero, no sé si este, no lo quiero desperdiciar, voy a hacer un triángulo grande con este. Y lo voy a reservar. De un rectángulo salen dos triángulos. Entonces necesito hacer más o menos iguales. Voy a hacerlo así. Cuatro. Tener la misma medida, por lo menos lo más parecido. 4, 4 y con las justas, aquí es 4. Es divertido la masa, así que ya sabes, Renatito, te va a gustar hacer esto. Y vamos a hacerlo lo más rectito posible, así que pongo por aquí y cortamos, cortamos. Aún así no me salen perfectas, pero no importa. Y ahora esta. Y listo. Ahora los triángulos. Ahí. Esta. Se nota que no era buena alumna de dibujo técnico.
Esta acá. Esta aquí. Y esta acá. Listo. Y ahora vamos a coger una lata. Y vamos a empezar a colocar nuestros triángulos, tratando de formar esta rosca. Vamos a empezar así, montándola. Para eso necesito huevo, que se pegue. Partimos un huevo y lo vamos a batir bien. Listo. Una brochita y vamos pintando justamente la parte donde queremos que se una. Este es nuestro pegamento. Lo vamos a unir así. Yo necesito que esté más afuerita para darle... Le voy a dar una forma ovalada, porque no tengo el molde redondo. Y es como que vamos cosiendo. Quisiera estar viendo la cara de mi ñaña ahorita. Ella no sabe que yo voy a hacer esta receta. Pero como ven, vamos dejando un círculo en el centro, lo cual hace una hermosa rosca. Luego que tenemos todos nuestros círculos, terminamos de pintar. Y ahora viene la parte divertida, la vamos a rellenar. Vamos ahora a alistar nuestro queso. He escogido un queso brie. Vamos a cortarlo en cubitos. Ahí. Luego cubitos. Una vez que tenemos listo el queso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rellenarlo. Y he escogido... Para el relleno, o me he inspirado en los Reyes Magos, imaginándonos que están en el Oriente, pensaba que le podemos poner el queso para que sea algo distinto y los frutos secos. Vamos a ponerle entonces primero queso. Hacemos toda una corona de queso porque se va a hacer lo central. Y esto es simplemente porque la receta de mi hermana lo tenía así. Pero los frutos secos, pistachos, nueces, eso ya no lo vamos inventando nosotros. Bastante quesito. El horno precalentado a 375 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Yo lo pondría un poquito más fuerte porque el hojaldre siempre tiene que estar frío y entrar al horno fuerte. Medio fuerte. No lo vayan a poner en 400 porque ahí sí se quema. Entonces, ahora le ponemos unos pistachos. Pueden poner los picados, a mí me gustan estos enteritos, así. Por aquí. Vean qué rica corona. Y la voy a bañar con la salsa. La receta de mi hermana decía que primero pongamos la salsa, pero yo pensé, se me va a mojar un poco la masa, así que prefiero hacerlo al revés, para que la salsa bañe todo el queso. Cogemos esta salsa de arándanos, que simplemente son arándanos hidratados, y lo vamos poniendo así. Miren, y nos va a quedar una delicia. Esta es una corona muy llamativa. Y vean, para que no suceda lo que me está pasando a mí, lo mejor es poner esto en el centro. Y así no se les ensucia la corona. Estamos casi listos para cerrar nuestra corona. Tirar esto despacito. Ve, está perfecta. Y ahora la vamos a envolver, así de fácil. Primero esta, vamos a ir cubriendo de esta manera y voy a ir levantando así. Cuando ya pueda, levanto y voy metiéndolo hacia abajo. Ahí, la corona está perfecta. Ahora la vamos a pintar. Primero con mantequilla derretida, que la tengo por aquí. Esto por el sabor y también para que se haga crujiente. Y ahora con el huevo, para que se dore muy bonito. Hemos precalentado el horno a 180 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit. Mi horno es súper fuerte, pero si el de ustedes no, pónganlo a 200 grados para que se dore, se infle todo ese hojaldre delicioso. Si lo quieren servir caliente, primero déjenlo en el refrigerador
hasta unos 20 minutos antes de servir, porque esto solamente va 20 minutos al horno. Al regresar les mostraré cómo queda esta delicia, pero lo vamos a servir con algo muy especial, un té, mi té sanador. Así que vamos a un corte, pero regresamos con esta receta que no se la pueden perder. Ya volvemos. Este té es lo que más me provoca, no se imaginan el olor. Y tengo este truquito también. Todo lo que les quedó de su té, no lo boten, por favor. Pónganlo en algún recipiente escondidito por algún lado de la casa, porque toda la casa va a oler como que se hubieran echado el mejor ambientador, el más elegante. Crean, huele muy, muy rico. Esto huele así, pero es impresionante. Y claro, vamos a probar el té, pero quiero que vean esta rosca. Comienza a endurarse el quesito, pero si ustedes lo comen así caliente, el queso se derrita así, espectacular. Y esta R puede ser de Reyes, pero es de Renatito. Así que le mando un beso grande a mi Renatito, bello, que recién cumplió años y que lo festejamos todos desde acá con él. Voy a probar este té. Solo me da pena que no lo prueben ustedes en este momento como yo. Un beso grande, los queremos mucho. Hasta la próxima.